Buenos días. Ya de entrada nos piden brevedad, o sea que vamos a intentar hacerlo, hacerlo lo más rápido posible, pero que sea también inteligible, evidentemente. En primer lugar, gracias a la UOC, gracias a Eduard Viñamata, gracias también a Arianna por facilitarnos esta plataforma para poder comentar, reflexionar y analizar un poco lo que es la mediación en este momento en Cataluña y España. Nuestro grupo es de mediación interpersonal, hemos buscado un objetivo para analizar y el objetivo global era presente y futuro de la mediación, la importancia de una formación universitaria conectada. Es un título muy amplio que hemos dividido en tres partes y vamos a presentaros las conclusiones de estos tres apartados que hemos estructurado en que hemos estructurado el título inicial. Sí que quería, aunque sea un momento, eh, mencionar brevemente el nombre de las personas que han hecho posible este análisis Nilda Gorbein, que viene de Argentina, aunque está en el País Vasco en este momento, Carlos Villagrasa, de la Universidad de Barcelona, Luren Prats, catedrático de Derecho Civil de la Autónoma, Nuria Villanueva, mediadora, y también responsable del servicio de mediación en el, de justicia de, de lo que hay en el Centro de Mediación Familiar de Cataluña de Justicia, que está en este momento en los juzgados de Barcelona, también Ansel Matt, también depende del Departamento de Justicia y está al cargo del Servicio de Mediación en Hospitalet de Llobregat. Tenemos también a María Muné, que es profesora, Toni Vidal, Caterín Perelló, Javier Wilhelm, Salvador Puntas, Elena Bauschaldi de Valencia, y, como no, Blanca Solá y Eloisa Moreno, que han sido nuestras relatoras, y han hecho posible que todas las ideas, todos los comentarios, y creo que incluso alguna idea genial que ha salido, puedan quedarse recogidas y, en algún momento, elaboraremos algo sobre todo el trabajo que hemos estado realizando. Bien, de estos tres apartados que hemos estado analizando y estructurando nuestro tema, uno de ellos es analizar, evidentemente, el marco jurídico en el que, en este momento, se desarrolla la mediación y el marco social. En este primer punto, deciros, eh, he estado escuchando evidentemente con mucha atención al general que él decía que se reclama una mayor presencia judicial. Nosotros, por el contrario, en el aspecto civil, lo que estamos pidiendo es justamente lo contrario, ¿no? Porque estamos detectando que en este momento, con altos y bajos, se produce, y además es deseable, pensamos, un fortalecimiento de la sociedad civil. Eso quiere decir que las personas hemos de ir readquiriendo eh, nuestra capacidad para gestionar y decidir en los conflictos que tenemos en esas guerras que comentaba eduardo es decir eh, el poder judicial está muy bien, pero deberíamos reducirlo. A esos casos en que sea imprescindible, hay muchos supuestos en que realmente quienes pueden decidir, quienes han de decidir sobre sus propios conflictos son las personas que en ese momento son protagonistas de ese conflicto. Para esa personalización y adquisición de recursos, evidentemente la mediación es un método, es una herramienta imprescindible, pues ahí tenemos nuestro futuro. Dar la palabra a las partes y cuando esas partes no pueden hablar por esa dificultad, por esa guerra que a veces supone el conflicto, que a a través de la mediación se les pueda ayudar. Bien, ¿es posible una legislación general sobre mediación en este momento en España? Es un poco complicada porque, de hecho, la mediación se ha ido desarrollando a nivel autonómico. En este momento hay diez leyes de mediación familiar en toda España. Si se legislase, que se ha intentado a nivel estatal, evidentemente esa posible ley estatal debería respetar esas diez leyes, la primera de las cuales fue la catalana, que en este momento estamos ya en fase de renovación. Porque si algo hemos detectado es que vivimos en una sociedad en cambio. Incluso entre las cosas que han salido en nuestro análisis es que estamos en cambio y la familia no sabemos, y había especialistas, había terapeutas familiares, y hay psicólogos, no sabemos exactamente hacia dónde se dirige, hacia dónde evoluciona, pero sí sabemos que está en cambio. Por tanto, la mediación, esa flexibilidad que tiene, puede ayudarnos también a transitar hacia ese cambio. Y ya finalmente, en el aspecto sociológico, de esta especie de presente y futuro de la mediación deciros que si queremos que la mediación realmente llegue a ser una herramienta utilizada por todos tenemos que difundirla difundirla a través del boca a boca difundirla a través de la prensa difundirla a través de la televisión y evidentemente ampliarla a todos los campos y supuestos. La mediación funciona. Desde el Centro de Mediación Familiar de Cataluña lo podemos garantizar. En un 76% de los casos, personas que nos llegan con esas guerras, con esos conflictos, llegan a acuerdos. Personas que a lo mejor pensaban que nunca sería posible llegar a un mínimo acuerdo, ni siquiera hablar o dialogar, y lo consiguen. Por lo tanto, si esta herramienta que nos funciona, conseguimos difundirla y hacerla llegar a todas las personas, conseguiremos también una pacificación de nuestra sociedad. Bien. eso respecto al aspecto jurídico, al aspecto social. En segundo lugar hemos hablado de otra parte de este tema, que es la profesionalización del mediador. Es posible hablar de una profesión nuria. ¿Qué nos dices respecto a eso? Pues sí, eh, la respuesta es afirmativa y entendemos, eh, francamente entendemos que en la actualidad estamos ante el inicio de una tercera etapa, una tercera etapa en la historia de la mediación en Cataluña, tras más de quince años de trabajo consistente en de definir, divulgar, impulsar, formar e implementar experiencias en mediación. Todo este trabajo eh, desarrollado nos sitúa en un momento eh, de partida de la profesionalización de la mediación y la creación de nuevos centros y servicios que van a precisar cubrir puestos de trabajo de mediador, mediador sin adjetivos, mediador sin etiquetas, mediador sin complejos, ¿eh? de la misma manera de los ya existentes, de los centros y servicios que hay y de la práctica profesional. Por todo ello, se observa que existe un interés real en la existencia de una asociación profesional como espacio de reflexión e impulso de la práctica de la mediación. Y esta asociación profesional ejercería diversas funciones, pero quizás las más importantes sería la visibilización y potenciación del rol de mediador o mediadora como gestor de conflictos, clarificando otras interpretaciones de la palabra mediación, o sea, visibilizar al mediador como gestor de conflictos. Otra cuestión sería el facilitar una garantía en la práctica de la mediación, tanto para los profesionales como para los ciudadanos usuarios de estos servicios o de, esta, de eh, usuario de esta práctica y, evidentemente, pues, ser interlocutor ante la sociedad, ante las administraciones, ante las instituciones, especialmente, entiendo, con las universidades. Y esto ya un poco va ligado con lo que ahora va a comentar eh, mi compañera Ansel. Exacto. Nos falta el tercer punto importantísimo, la formación. ¿Qué decimos respecto a la formación, Ansel? Bueno, pues respecto... Respecto a la formación, nosotros partimos de, de digamos, toda el, el, la reflexión y los comentarios fueron alrededor de si era necesario la creación de una red de universidades mediadoras, si algún día tendría que ser una disciplina, una, una, una disciplina universitaria, de valorar si había elementos imprescindibles, comunes, que se puedan ofrecer para toda formación de calidad, sobre la práctica... Y cuáles deberían ser las bases para crear esta red. Entonces, acabamos con cuatro, cuatro puntos. Que dijimos: primero, eh, sería necesario crear un grupo integrado por directores y profesores de títulos propios de diferentes universidades a fin de poder eh, capitalizar las, eh, las experiencias para elaborar unas directrices propias de un título de máster. Eh, la mediación entendíamos que ha de ser objeto de un título universitario de, de máster impartido. Según los parámetros de Bolonia, en la cual se reserve un porcentaje de la formación que no tenía que ser inferior a un tercio de las clases para ser impartido por mediadores con experiencia práctica suficientemente acreditada. El tercer punto era que esta, esta formación tenía que ser complementada con formación teórica, esta, la formación teórica con horas de práctica en comediación tuteladas por un mediador acreditado. Y que estas prácticas también tenían que valorarse en no menos de un tercio del total de los créditos. Ahí se podían añadir actividades de investigación, no solamente de comediación. ¿Eh? También, un cuarto punto: decíamos que era necesario introducir en la formación de las personas mediadoras eh, los contenidos de disciplinas transversales que hacen de la competencia del mediador y que tienen que ver con su hacer cotidiano, por ejemplo, todo el tema de análisis de género. Igualdad de oportunidades, inteligencia, estrategia, perspectivas, nuevas técnicas y herramientas adecuadas a la complejidad de, la, de, los, de, de, los, de los conflictos que, que van revistiendo actualmente estos conflictos en la actualidad. Es decir, todo lo que actualmente los conflictos en su evolución van requiriendo. También dijimos sobre la importancia de incorporar la pedagogía y la didáctica en, en la, de la mediación en la formación de las personas para que éstas pudieran transmitirlo y que tuvieran esto, estos, esto, estas competencias bien pues así muy resumido no sé si nos hemos pasado mucho o no de los diez minutos evidentemente el trabajo ha dado para mucho más pero vamos a pasarlo por escrito porque repito han salido cosas que creo que vale la pena tenerlas guardadas gracias a todos y bueno nos vamos viendo quizá el año que viene